abierto a todo tipo de público. O sea, siempre que la gente sienta ese estilo de música, puede ser desde el más pintón al más macarra. Eso creo que no tiene nada que ver. La música como sentimiento le puede gustar a uno o le gusta a otro. Yo empecé, pues yo creo, como todo el mundo, en casa, jugando, volví a jugar, sin tener ni idea. Y llega un momento pues, que cada vez ves que vas mejor y la ilusión que sientes es de tocar en una de esas salas. ¿Sabes? Tú te pones una meta, es un sueño, llegar a tocar ahí. Que la gente te esté siguiendo, que la gente te vea, que la gente te mire, hacer que la gente baile. Eso creo que es un sueño de todos los que estamos metidos en este mundo. Entonces, yo subí una sesión a internet, la escucharon unas personas, me llamaron y tuve esa reunión y de ahí empezó toda la historia. Quiero mandar un saludo a todos los lectores y también a la gente que me sigue, que son los que me hacen que sigan esto, al equipo que ha hecho posible toda esta entrevista y todo este evento que hemos hecho aquí y poco más. Espero seguir dando un poquito de ruido en las salas y que me sigáis escuchando.